Contento, contento, feliz. Hace bastante que venimos trabajando con la escuelita y con el sueño de verla terminada y ahora el sueño de verla inaugurada. Menos mal que se dio. Estamos esperando al ministro de Educación que llegue, que él es la persona que manda a la provincia para darla por inaugurada la escuelita. Si bien ha sido mucho trabajo, por suerte varias cosas se han dado y ha sido relativamente rápido, ¿no? Mira, yo creo que primero empezó siendo un sueño y el sueño van siendo parte muchas cosas, no es solamente por el sueño, sino personas, Fabio, el dueño del campo, donando la tierra esta, después la señorita Lidia, Carlos Ciprián, que fueron los gestores de venir machacando para que se diera. Bueno, y la provincia que por el Plan Aurora nos facilitó muchísimo, porque si no hubieran sido los aportes del Plan Aurora no lo hubiéramos podido construir a la escuela. Y el otro pilar fundamental creo que fue la gente del municipio que colaboró día a día, vino desde el que hacía los presupuestos hasta el que traía el material acá y los chicos que estaban construyendo. Yo creo que fue un equipo entre todos y que sumamos para que el sueño se cumpla hoy. ¿Cuántos niños se ven beneficiados con este nuevo edificio? Y ahora hay siete, se incorporó uno más al jardincito, pero para este otro año ya creo que vienen dos más para el jardincito, hay siete chicos ahí. ¿Qué presupuesto implicó el edificio? Un 1.312.000 pesos es lo que en las provincias nos bajó para esto. Por supuesto quedan algunos detalles, nosotros hicimos el cierre perimetral, después queda armar todo lo que es el parquecito, que hay gente, mucha gente implicada, está el sueño de los chicos esto, hay gente del seminario menor que ya le he prometido los juegos de jardín, así que hay mucha, mucha gente que yo creo que va a ir, cuando esté inaugurado, va a ir poblando con cosas la escuela. Conformada dentro de la escuela, ¿qué instalaciones tiene? La escuela tiene dos salas, que digamos que son dos aulas, un escritorio para la directora, después tiene una parte que es la cocina, el comedor, tiene dos baños para los chicos y un baño para la maestra.